¿Minoxidil oral? ¿Minoxidil tópico? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? ¿Por qué estoy hablando como un anuncio? Quédate y te lo explico. Muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo. Hoy vamos a intentar resolver una de las preguntas que más me hacéis por Instagram, que si no me seguís, os lo dejo por aquí debajo, es gratis y es donde más interactúo con todos vosotros. Y la pregunta es, Borja, ¿cuál es mejor, el minoxidil tópico o el minoxidil oral? ¿Cuál recomiendas? Como ya sabéis, llevo ya pues unos 6 meses en los que pasé de tomar finasteride y minoxidil tópico a formulación magistral de dutasteride con minoxidil oral. La verdad que no puedo estar más contento con el cambio y sobre todo en cuanto a comodidad se refiere. Y es que yo pasé de esto, que era un engorro supino, a esto y ahora estoy con esto. Mirad qué cosita más pequeñita, que ni la cámara lo puede enfocar, es una cucadita. Como ya sabéis, el minoxidil oral lo podemos encontrar en las farmacias bajo la marca comercial Loniten, fabricado por Pfizer, la conocida Pfizer. Es un medicamento indicado para la hipertensión arterial, con lo cual su uso para alopecia está fuera de indicación. ¿Qué significa esto? Que si vais a la ficha técnica de Loniten, no vais a encontrar indicado para el tratamiento de la alopecia. Con lo cual, la dosis tiene que ser ajustada a la necesidad de cada uno. La dosis de Loniten es de 10 miligramos, es una dosis muy alta. Por tanto, si por ejemplo, en mi caso, que yo utilizo 2,5 miligramos de minoxidil, utilizase Loniten, tendría que partir el comprimido en 4 para obtener la dosis deseada. Por ello, mucha gente opta por la formulación magistral. Bueno, por esto y porque actualmente hay desabastecimiento de Loniten en el mercado nacional. Si acudís a la web de la Agencia Española de Medicamento, vais a poder ver que en cuanto a Loniten se refiere, hay problemas de suministro y no se prevé que hasta abril de 2022, hasta abril de este año, se restablezca el suministro. Así que si tenéis suerte y encontráis alguna farmacia donde haya Loniten, pues sois afortunados, y si no, pues me consta que hay mucha gente que sale fuera de España para poder comprarlo. Si no, la alternativa, como os he dicho, es la formulación magistral, que es la alternativa que yo he cogido. Para mí es mucho más cómodo, no tengo que ir partiendo el comprimido y al final no sabes qué dosis te estás metiendo. Es un medicamento cuya efectividad viene muy directamente relacionada con la dosis que utilicemos. En teoría, a más dosis, más efectividad, aunque no siempre es así. Hablar con vuestro médico, ya que cada paciente es único, cada paciente es un mundo y cada uno necesitamos una dosis determinada. La recomendada en mujeres es inferior a 2 miligramos y la recomendada en hombres es inferior a 5 miligramos, aunque habrá casos en los que, pues, por las peculiaridades del paciente, necesite más o menos dosis. En mi caso, yo tomo 2,5 miligramos, pautado por mi médico. ¿Es más potente el minoxidil oral que el minoxidil tópico? En teoría sí, los expertos en la materia así lo dicen y así lo confirman. La mayoría a los que yo he acudido confirman que es más efectivo y muchos o todos recetan minoxidil oral por encima de minoxidil tópico. No hay muchos estudios comparativos al respecto, yo por lo menos no los he encontrado en PubMed, aunque me consta que próximamente van a salir unos cuantos. Si hablamos del precio, este también es un punto muy importante y a favor del minoxidil oral, ya que es mucho más barato que el minoxidil tópico. Pongamos por ejemplo Loniten, seguimos con el ejemplo de Loniten de Pfizer. Loniten son 10 miligramos, 30 comprimidos y sale a 6,35 euros, lo que como yo utilizo 2,5 miligramos, tendría que partir, como os he dicho, el comprimido en 4 y tendría tratamiento para 120 días. En el caso del minoxidil tópico, si ponemos el ejemplo de minoxidil viñas, que es el que yo he venido utilizando durante mucho tiempo, el tratamiento sale a 22 euros, vienen dos botes de 240 mililitros y saldría para 80 días de tratamiento. La diferencia es abismal si entra en juego la variable de minoxidil espuma, ya que es un tratamiento muy muy caro. Tenéis por aquí arriba el vídeo donde os comparo los minoxidiles tópicos, es muy interesante, así que bueno, si no lo habéis echado un vistazo os lo dejo por aquí arriba y lo veis. Un punto muy importante y que a muchos os preocupa es si hay que hacer transición del minoxidil tópico al minoxidil oral para no sufrir el temido efecto shedding. Aquí los médicos no se ponen muy de acuerdo, ya que hay algunos que indican que hay que hacer una transición de 3 a 6 meses solapando ambos tratamientos, y hay otros doctores que dicen que no hace falta hacer esa transición y que hay que pasar directamente del minoxidil tópico al minoxidil oral.
Yo en mi caso opté por ser un poco prudente, quedarme con un poco de los dos bandos, por así decirlo, e hice una transición de 3 meses en los que tomaba mi cápsula diaria de dutasteride con minoxidil y aplicaba una vez al día por la noche, día sí y día no, el minoxidil tópico. Efectos adversos. El efecto adverso que más se reporta es hipertricosis, aparición de cabello en diversas partes del cuerpo. En mi caso, y como os he dicho muchas veces en las preguntas y respuestas de Instagram, más allá de algún pelo que me ha salido dentro de las orejas, no he notado nada raro, ni en piernas, ni en brazos, ni en pecho, ni nada. Es un efecto secundario que a la mayoría de hombres no nos importa o no nos importa mucho, pero sí que debéis tenerlo en cuenta si sois mujeres y vais a iniciar tratamiento con minoxidil. Otro efecto secundario que viene pues derivado de la propia naturaleza del medicamento, y es que, como sabéis, es un medicamento indicado para la hipertensión arterial, con lo cual es un vasodilatador y puede producirnos bajadas puntuales de tensión que, como sabéis, se contrarrestan con pequeñas taquicardias. Yo en mi caso no he sufrido nada semejante. De hecho, me hice una prueba de esfuerzo hace una semana con el electrocardiograma. Sabéis que practico mucho deporte, soy bradicárdico, tengo pulsaciones por debajo de 50 en reposo y sigo exactamente igual que hace 6 meses cuando inicié el tratamiento. Por último, y para cerrar el tema de los efectos secundarios, mucha gente me ha preguntado por Instagram si puede tomar minoxidil oral tomando fármacos para la hipertensión arterial. De verdad, no me hagáis a mí estas preguntas, bueno, ni a mí, ni a gente como yo, que lo que hacemos es intentar comunicar o dar a conocer nuestro caso. No somos médicos. Aunque yo estoy familiarizado con el mundillo porque trabajo en el sector farmacéutico, debéis consultarlo con vuestro médico. Es súper importante, porque sí es cierto que si tomáis medicamentos para la hipertensión arterial tipo olmesartán, valsartán o candesartán, no deberíais poder tomar minoxidil oral. Como os digo, consultadlo con vuestro médico. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya sido útil. Dejadme en comentarios qué os ha parecido, qué tratamiento utilizáis vosotros, si os ha ido bien o no, o si tomáis o no minoxidil oral. Y nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!